Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Hemos escuchado, hermanos, el versículo 16 y 17 del Salmo 59 y estamos iniciando este servicio. Damos gracias a Dios por su vida, hermanos, por la vida de cada uno de los que en esta mañana estamos congregándonos a través de estos medios digitales. Damos gracias a Dios porque Él pone cada uno de estos medios para que nosotros podamos compartir, para que podamos escuchar, aprender de su palabra. Y vamos a alabarle, hermanos, vamos a iniciar este servicio. Les recordamos que el boletín ya ha sido enviado a cada uno de ustedes a través de los medios digitales.
En este boletín vienen marcadas cada una de las actividades que se están realizando de manera virtual por parte de los diferentes ministerios. Les pedimos que si tienen dudas de alguna actividad, si quieren incorporarse, no saben cómo hacerlo, pues que se dirijan también a cada uno de los responsables de esas actividades para que podamos apoyarles dando orientación. También en el boletín podrán encontrar el programa del día de hoy, la reflexión, para que ustedes también puedan leerla, para que puedan compartirlo con otros. Y vamos a iniciar, hermanos, vamos a hacer una oración. Alabemos a nuestro Dios en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro y oremos, hermanos, todos juntos. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por este nuevo día, porque tú nos permites, Señor, alabarte, porque tú nos permites reconocerte, Señor, porque nos permites, Señor, darte la honra, la gloria, Señor, porque nos muestras, Señor, en cada tiempo, en cada momento, lo maravilloso que eres, porque grandes son tus obras, Señor, porque a donde volteemos, a donde miremos, Señor, a donde dirijamos, Señor, nuestros pensamientos, ahí estás tú, Padre. Estás en cada flor, en cada planta, en cada destello del sol, en la mañana, en la noche, Señor. Y no tenemos, Señor, más que reconocerte, Señor, y agradecerte por todo lo que tú has hecho por nosotros, por la misericordia que tú muestras para con cada uno de nosotros, Señor, a pesar de nuestras ofensas, a pesar de nuestros pecados, Padre mío. Tú has volteado a vernos y nos permites en esta mañana, Señor, tener el privilegio de adorarte, de alabarte, Señor, de glorificarte. Nos permites, Señor, el poder también acompañarnos de nuestros hermanos, poder escuchar tu palabra, Señor. Queremos poner en tus manos este servicio y que seas tú el que lo dirige, el que lo tome y que tomes también a cada uno de los que participan. Que tomes a tu hijo que trae tu palabra, Señor, que él, no, él nos comparta, Señor, a tu siervo, el mensaje que tú deseas para cada uno de nosotros. Te pedimos que también abras nuestros oídos, nuestras mentes, nuestro corazón y que nosotros no solo escuchemos, sino apliquemos cada una de tus enseñanzas, Padres. Ayúdanos, Señor, a poder ser, aprender de ti y compartir también, Señor, tu palabra con otros. Te pedimos, Señor, que tomes cada una de estas actividades, que tú las bendigas. Y Padre mío, por favor, sé tú el que dirija cada una de estas cosas. Te alabamos y bendecimos porque grande eres y grandes y maravillosas son tus obras, Señor. En tus manos estamos. A ti sea la honra, la gloria, la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para iniciar nuestro servicio con una lectura bíblica, encontremos el libro de Nehemías en su capítulo número 9 y leeremos del verso 5 hasta el verso 10. Reconozcamos a Dios a través de esta lectura, que dice de la siguiente manera: Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: Levantaos, bendecid a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto,
y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Hermanos, ahora entonemos el himno número 152 que lleva por título Señor Jehová, Omnipotente Dios. La Biblia dice de la siguiente manera: Yo soy el Dios de tus padres. Hechos 7:32. Nuestra siguiente lectura bíblica se encuentra en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 26, y leeremos del verso 1 hasta el verso 4, y así descansaremos en Dios también a través de la fortaleza y el consuelo que nos da a través de su palabra, la cual dice de la siguiente manera: En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Filipenses 4, versículo 6 dice de la siguiente manera: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vamos a hacer una oración dando gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado
hasta estos momentos. Al mismo tiempo, hacemos una oración pidiendo a Dios por su pueblo, por su iglesia, que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Oramos. Amantísimo Padre, en esta mañana te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias por habernos alcanzado, gracias por salvarnos, por perdonarnos y por darnos la bendición y el privilegio de ser tus hijos. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros, que tomó nuestro lugar en la cruz, que pagó el precio de nuestros pecados. Te damos gracias también por la vida. Gracias, Señor, porque podemos caminar, podemos respirar, podemos realizar nuestras actividades diarias. Gracias por la salud que nos sigues prestando, porque si no fuera por tu gracia y por tu misericordia, Señor, quién sabe qué sería de nosotros. Gracias también, Dios, por el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias porque nos has protegido, nos has bendecido de muchas maneras. Señor, en esta mañana te quiero pedir por tu iglesia, por cada uno de los miembros de esta iglesia. Tú los conoces, tú sabes cuáles son sus necesidades, tú sabes cuáles son sus dificultades. Te quiero pedir en esta mañana por los que están enfermos. Tú los conoces, tú eres su médico celestial. Y te pido, Señor, en esta mañana que tú pongas tu mano de poder en ellos y los sanes totalmente, Padre bendito. Bendice a los que están pasando por dificultades también, Señor. Que tú seas su consuelo, su fortaleza, su ayuda en estos momentos. Bendice, Dios, a los que están preocupados por alguna situación, Señor. Que tú, Dios, les des la paz, la tranquilidad que ellos necesitan. Permite, Dios, que mis hermanos puedan depositar toda su fe y su confianza en ti. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y sigue derramando bendiciones a sus vidas como lo has hecho hasta ahora, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, los invito a cantar ahora esta paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. No es porque todo me va bien,
Hermanos, alabemos a nuestro Dios con la siguiente lectura bíblica. Está en el libro de los Salmos, el Salmo número 66, que en el cintillo dice alabanza por los hechos poderosos de Dios. Únicamente leeremos del verso 1 hasta el verso 4. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Cantemos ahora, hermanos, el himno número 22, a Dios demos gloria. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores, Isaías 42:12. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta mañana compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios. Los invito, hermanos, a buscar en sus Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 41, y vamos a leer los versículos del 8 hasta el versículo 14. Isaías 41, del 8 al versículo 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. El tema de esta mañana es, no tengas miedo, no tengas miedo. El mundo en el que vivimos está lleno de problemas y dificultades que nos agobian día tras día. Hay ocasiones que nos llegamos a sentir sin fuerzas y derrotados y con muchos miedos. Por ejemplo, la pandemia ha causado tanto miedo en la sociedad. Miedo a contagiarse, miedo a enfermarse, miedo a morir, miedo a perder a un ser querido, miedo a perder el trabajo, miedo a salir a la calle. El miedo ha paralizado el mundo. El miedo ha bloqueado emocionalmente a nuestra sociedad. El miedo nos ha impedido disfrutar de las bendiciones de Dios. El miedo nos ha impedido cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. El miedo nos ha impedido cumplir los propósitos de Dios para con su iglesia. Por eso el Señor, en su palabra, nos da varias razones para no tener miedo. No temas. Es una frase que se repite 8 veces en el libro de Isaías. En el capítulo 41, en el pasaje que leímos hace un momento, se repiten 3 veces la frase. No temas, no temas, no temas. La pregunta, hermanos, es, ¿por qué no debemos tener miedo? ¿Por qué Dios dice, no tengas miedo? Bueno, en este pasaje, hermanos, yo veo algunas razones por qué el Señor dice que no tengamos miedo. La primera razón por qué no debemos tener miedo es porque Jehová es nuestro Dios. Dice el versículo 10, yo soy tu Dios. En el versículo 14, el Señor dice, yo Jehová soy tu Dios. ¿Quién es Jehová? El creador del universo, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. Él es Jehová. En los tiempos de Isaías, habían otras naciones que tenían sus propios dioses. Los egipcios tenían sus propios dioses. Los filisteos tenían sus propios dioses. Isaías y el pueblo de Israel tenían a Jehová, el único Dios verdadero. El apóstol Pablo dice, hay muchos que se llaman dioses, pero para nosotros solo hay un Dios verdadero. Un día, usted y yo hicimos un compromiso con el Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Creímos en Cristo, recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y cuando hicimos este compromiso, hermanos, Dios nos dio el privilegio de ser sus hijos. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios
tiene un compromiso de amor con nosotros. Él es nuestro Padre, un Padre bueno, amoroso, misericordioso, un Padre que siempre está al pendiente de nosotros, un Padre que nos ama, un Padre que todos los días nos muestra su amor y su misericordia. Esto me recuerda la vida de David. En el Salmo 3, David dice: muchos son mis adversarios. Y uno de esos adversarios, hermanos, era su propio hijo, Absalón. Lo estaba buscando para matarlo. Pero David en este salmo, él dice: yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. También dice David: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. La pregunta es, ¿por qué David podía estar tan tranquilo si él sabía que lo estaban buscando para matarlo? Bueno, en el versículo 3 del Salmo 3, David dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David confiaba plenamente en el Dios Todopoderoso. David tenía una comunión, una relación con su Creador. Y por lo tanto, él podía estar tranquilo, porque él sabía que tenía un Dios, el Dios Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos. Hermanos, para no tener miedo, necesitamos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y el Señor dice: no tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Qué hermoso es saber que tenemos a un Dios grande, a un Dios omnipotente, a un Dios que todo lo puede, el Dios que nos puede ayudar en cualquier momento. La segunda razón, hermanos, ¿por qué no debemos tener miedo? Bueno, porque Dios está con nosotros. Óigalo bien, porque Dios está con nosotros. Dice el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. Qué hermoso es saber que el Creador del universo está con nosotros. Ahora, su presencia, hermanos, es personal. Él dice: yo. Él no nos va a mandar a un representante para que esté con nosotros. Él no necesita representantes, porque Dios es omnipresente y Él está en todas partes. Donde usted vaya, ahí está Dios. Y su presencia es personal. Pero también, hermanos, su presencia es real. Sí. Si Dios te dice que está contigo, es porque Él está contigo. Aunque no lo veamos, Él está a nuestro lado. Él siempre está ahí con nosotros. Ahora, otra cosa, hermanos, su presencia es permanente. Tenemos amigos y los amigos pueden estar con nosotros un día, 2 días, una semana, pero no más tiempo. Pero nuestro amigo, que es Dios, Él está con nosotros siempre. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Y los cristianos debemos creer en esa promesa. El Señor está conmigo. Por lo tanto, no debo tener miedo, porque Dios está conmigo. Dios estuvo con el pueblo de Israel y Dios está con su pueblo hoy. Confiemos en la promesa del Señor. El Señor está con nosotros.
Una razón más. ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque Dios es nuestra fortaleza. Isaías 41:10 dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios nos da las fuerzas que necesitamos. Los seres humanos necesitamos la fuerza física para trabajar, para hacer nuestras actividades de todos los días. Necesitamos la fuerza emocional. Necesitamos la fortaleza espiritual. Hay momentos en la vida, hermanos, que estamos tan sin fuerzas. Y el único que nos puede ayudar en esos momentos es nuestro Dios. Por eso el Señor dice, no tengas miedo, porque yo soy tu fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Necesitamos de la fortaleza del Señor. El apóstol Pablo decía o dijo, todo lo puedo en Cristo. A veces decimos, no puedo. No, nunca digamos no puedo. Di, todo lo puedo, pero en Cristo. No en mis capacidades, no en mis conocimientos. Todo lo puedo porque Cristo me da las fuerzas. El apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios. Fue un hombre que Dios usó para alcanzar a muchas almas. Fue un hombre que ministró a varias iglesias. Fue un hombre que hizo grandes cosas. Pero él dice que él pudo hacer todo lo que hizo porque Jesús, porque Dios era su fortaleza. Nosotros también, hermanos, podemos hacer grandes cosas si dependemos de la fortaleza del Señor. Él es nuestra fortaleza. Y hay que confiar y esperar en Él. Así que no tengamos miedo, porque Dios es nuestra fortaleza. Una razón más, ¿por qué no debemos tener miedo? Porque Dios es nuestra ayuda. Versículo 10 dice, siempre te ayudaré, no de vez en cuando. Siempre te voy a ayudar. No temas, yo te ayudo, dice el Señor. Versículo 13. Yo soy tu socorro. Dios dice que es nuestro socorro. Dios dice que es nuestra ayuda. Dios dice, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. El Salmo 21 fue escrito por David. Y en este Salmo, David hace una pregunta. Y él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo contesta la pregunta y él dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Nosotros muchas veces nos hemos hecho la misma pregunta. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? Porque todos los seres humanos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Y hay alguien que nos puede ayudar y ese alguien es el Creador, nuestro Creador. Y el Señor está dispuesto a ayudarnos, hermanos. Dios es nuestra ayuda en todo tiempo.
Nuestros amigos, nuestras amistades no pueden estar siempre con nosotros. Pero nuestro Dios sí puede y en todo tiempo. En el momento que usted y yo necesitamos ayuda, ahí está Dios para ayudarnos. También dice el Señor que Él es nuestra ayuda en todo lugar. No importa el lugar donde estemos, donde vayamos, ahí tenemos la ayuda de Dios. Porque Dios está en todas partes. Y Él tiene la capacidad de ayudarnos. Él tiene el poder en sus manos para ayudarnos. Dios es nuestra ayuda en todas las circunstancias. No sé cuál sea su problema, no sé cuál sea su necesidad, no sé cuál sea su situación en estos momentos, pero Dios lo sabe. Y lo hermoso es que Él está ahí para ayudarnos. Por eso el Señor dice, siempre te ayudaré. Dios es nuestro pronto auxilio. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, Dios siempre está ahí para ayudarnos. Así que no tengamos miedo. Tenemos la ayuda de Dios. Y Dios dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo te ayudo. Soy tu socorro. Una razón más, hermanos, una razón más por qué no debemos tener miedo. Porque Dios nos sustenta. Dice el versículo 10 del capítulo 41. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos proporciona y nos ofrece el alimento todos los días. Dios sostiene las aves de los cielos. Dios alimenta las aves, las bestias del campo. Dios se preocupa por los animales. Y si Él lo hace con su creación, ¿acaso no lo hará con nosotros? Por supuesto que sí. Dios nos puede proveer. Tiene la capacidad de proveernos lo que necesitamos. El salmista dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Fue joven, pasaron muchos años, llegó a la edad adulta, y él dice, y no he visto justo desamparado. Dios nunca abandona a los justos. Dios nunca abandona la descendencia de los justos. Y David dice, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre está ahí para suplir las necesidades materiales de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios nos sustenta. Muchos, por esta pandemia, muchos hermanos perdieron su trabajo. Y están preocupados por la situación. Pero déjenme decirles, hermanos, que Dios nos ofrece todos aquellos recursos que son necesarios para el desarrollo de nuestra vida. Así que no tengamos miedo. No tengas miedo. Porque Dios nos sustenta. Dios está ahí para suplir cada una de nuestras necesidades.
Otra razón más por qué no debemos tener miedo. Porque Dios nos sostiene, no solamente nos sustenta. Dios tiene la capacidad de sostenernos. Dice el versículo 13, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Necesitamos depender de Él. Necesitamos irnos de la mano de Dios, caminar de la mano de Dios. Dios, porque Dios solamente nos mantiene firmes. Dios solamente nos hace fuertes. Dios no nos dejará caer. Él siempre está ahí para ayudarnos, para confortarnos. Dios quiere que cada uno de nosotros nos sintamos seguros en sus manos. Así que, hermanos, Dios, no tengamos miedo, porque Dios nos sostiene. Dios solamente nos puede ayudar en cualquier momento, en cualquier situación. ¿Tiene miedo? ¿Cómo ha enfrentado sus miedos? Pues no tenga miedo. El Señor dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Él es su Dios. Porque Él está con usted. Porque Él es su fortaleza. Porque Él es su ayuda. Porque Él lo puede sustentar. Porque Él lo puede sostener. Confía en las promesas de Dios. Descanse en las promesas maravillosas de nuestro Padre Celestial. Y no tenga miedo. Oramos. Señor, te bendecimos en esta mañana y te damos muchas gracias. Gracias por las hermosas promesas que encontramos en tu palabra. Qué hermoso es saber que tú eres nuestro Dios, un Dios grande, un Dios todopoderoso. Qué hermoso es saber que tú estás con nosotros. Qué bendición es saber que tú eres nuestra fortaleza, nuestra ayuda, que tú nos puedes sustentar, que tú nos puedes sostener. Señor, gracias por estas promesas. Ayúdanos a creer en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a vivir tranquilos, confiando y esperando en ti. Porque tú eres nuestro Dios. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, que cada uno de nosotros podamos seguir confiando en estas hermosas promesas que encontramos en tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a cantar ahora el himno 222 del Himnario Popular, Si Cristo conmigo va. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Oh,
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad y la bendición de estar juntos para adorarte, para exaltarte, para darte toda la honra y toda la gloria. Señor, te quiero pedir que tú bendigas a tu iglesia en esta semana. Bendice a tus hijos en su trabajo. Bendice su salida y su entrada. Bendice los planes de cada uno de los miembros de la iglesia. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Cuídalos, Dios, guárdalos, protégelos de todo mal. Que tu bendición y tu protección esté con ellos durante esta semana y siempre. Gracias. Por Jesucristo te lo pedimos todo esto. Amén. Estamos llegando al final de este servicio, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje que hemos escuchado esta mañana. Gracias también le damos por la vida de cada uno de ustedes que ha dispuesto de su tiempo, sus oídos, su corazón, su pensamiento para poder alabarle, para poder glorificarle. Les recordamos que las actividades están marcadas en el boletín, que ustedes pueden integrarse a cada una de ellas. Invitemos a otros hermanos a que participen. Invitemos a aquellos que no conocen de la palabra de nuestro Dios para que también puedan reunirse con nosotros. Oremos, hermanos, por las necesidades, por muchas situaciones que han vivido nuestros hermanos de la iglesia y aquellos también que no pertenecen a la misma. Oremos por las necesidades de nuestro estado, de nuestro país, del mundo. Sabemos que se han pasado por muchas situaciones difíciles, pero también sabemos que Dios está con nosotros y que todo pasa porque Él así lo ha querido. Vamos a finalizar, hermanos, leyendo el Salmo 119, de sus versículos 89 al 96. La palabra de Dios dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio de sobremanera es tu mandamiento. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente inicio de semana. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.